Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Hoy os traigo este juego llamado Shards of Eradine. Y bueno, pues es una combinación más o menos de Pokémon con Final Fantasy. Es un juego hecho en 2D, era de móvil y se ha hecho un port a PC para poder jugarlo. Y bueno, pues me lo han enviado para subirlo al canal. Personalmente a mí este juego tampoco es que me llame muchísimo la atención, pero bueno, hay muchísima gente a los que les molan pues estos juegos en 2D. También está en el móvil, la verdad que no sé cuánto hace que llevan el móvil, solo sé que lo han pasado de port a PC y a consolas. Y bueno, pues lo traigo al canal para enseñároslo, ¿no? Por si a alguien le gusta y tal. Así que bueno, vamos a empezar, ¿vale? Voy a dar la nueva partida y a ver qué es lo que sucede. Bueno, pues parece que había una princesa a la que le rompieron el corazón. Y ese corazón, pues como que cayó, no sé, muy raro, ¿no? Como que cayó al planeta o algo así. Y había unas tres gemas que fueron robadas por este tío. No sé muy bien la historia, pero bueno, lo que estoy viendo, ¿vale? Y parece ser que las mujeres que estaban en ese lugar, pues fueron a por el tío o algo por el estilo. No estoy seguro. O al revés, las encerró o algo, no sé. Muy raro. Y bueno, pues la tía esta quedó ahí. Muy raro todo. Y así acabó la intro. Y bueno, pues aquí empezamos. En una especie de habitación o de hotel o algo por el estilo. Y bueno, vamos a ver qué nos cuentan. Según dice, ha tenido un sueño o algo por el estilo que le ha parecido muy real. Ha soñado con su abuelo o algo así. Y que todo parecía muy real y tal. Pero bueno, vamos a pasar esto rápido porque está todo en inglés y tampoco tengo ganas de traducir yo ahora mismo. Y bueno, pues ya está. Nos levantamos de la cama esta y parece que nos dan una misión. Y abajo pues nos ponen los controles, más o menos, aunque no están muy bien puestos, no sé por qué, pero... pero bueno. No sé si será en mi pantalla o será por el modo de port. Y bueno, pues nada, vamos a movernos. Vamos a ver qué hay por aquí, por esta habitación. Parece que ahí abajo hay un baúl. Vamos a ver si se puede abrir este baúl. Vale, hay que pulsar la A. Dice que necesitas una llave para abrirlo, que está cerrado. Pero que puede que no haya nada interesante dentro del baúl. Así que nada. Vamos a ir fuera. Espera, no tan rápido. Creo que hay que despertar a la tía, ¿o qué? No tengo ni idea de lo que está diciendo. No sé si hay que despertar a la otra personaje para que venga con nosotros. ¿O qué hay que hacer? Ah, mira, ahí está. Ah, no es un personaje, es como si fuera una especie de... como el típico Pokémon que te persigue, ¿sabes? Bueno, pues ya está, hemos salido. A ver qué es lo que pasa. Nos está hablando este... no sé, es una especie de Pikachu con un culo ahí en forma de mujer y unos pechotes o algo así. Y bueno, nos está diciendo cosas que ahora mismo no entiendo, pero creo que nos está diciendo que tenemos que empezar a luchar o algo así. Espera, ¿cuál es tu nombre? Soy arrestado. ¿What? ¿Por qué? Por resistirme a no sé qué. ¿What? LOL. No entiendo nada.
Y bueno, pues aquí estamos, en una especie de lucha contra el tío este raro. Y bueno, pues aquí nos ponen los comandos. Podemos luchar, usar objetos. Vamos a ver. Parece que podemos utilizar un rayo o pegar puñetazos o hostias ahí a lo loco. No sé qué usar. Bueno, uso este a ver qué tal. El juego tampoco es una cosa del otro mundo, ¿vale? Pero bueno, hay mucha gente a los que les molan estos tipos de juegos. Y bueno, pues mal no está. Mal no está. A mí personalmente tampoco es que sea un juego que me llame muchísimo la atención, pero bueno, siempre está entretenido darle cañita a estos juegos, la verdad. Y bueno, pues ya está, nos lo hemos cargado. No ha sido muy difícil para ser el primer jefe. Bueno, el jefe no, el primer monstruo que nos topamos ahí. Y bueno, pues nada, hablar más. Este juego básicamente es hablar mucho. Ahora otro. Gracias por salvarme o algo así. Que el soldado atacó su villa, creo, y que era pues bastante malvado y no sé qué y tal. Y que necesita un... algo. ¿Qué más dice? A ver. Bueno, en fin, vamos a pasar esto rápido. Bueno, he adelantado un poquito, ¿vale? Porque quería mirar una cosa, pero bueno, básicamente este juego es avanzar y pelear, ¿vale? O sea... como veis, estamos luchando contra otro personaje que, bueno, es la misma armadura y todo. Lo que pasa es que es como si fueran soldados que están en el pueblo y por alguna razón, pues nos quieren arrestar. No sé por qué. Igual es porque hemos robado algo, somos el de las piedras, no lo entiendo. Y bueno, pues simplemente tenemos que vencer a este tío. Y bueno, pues seguir avanzando. Y bueno, pues una vez vencido, el tío se pira y tenemos que seguir avanzando. Y el juego básicamente es así. Hay una misión y hay que hacer las misiones, pero luchando contra los enemigos. Y los enemigos se acercan a nosotros en plan Pokémon, ¿no? Se nos acercan y tenemos que luchar contra ellos. No sé por qué nos quieren arrestar, pero... pero bueno, así es. Es luchar contra los soldados estos. Me imagino que también nos podemos subir la vida en las opciones estas de objetos y tal. Y que los podremos comprar en tiendas, pero no tengo ni idea. Bueno, una vez atacado a este tío y vencido, vamos a darle aquí otra vez al rayo. Y ya está, vencido. Otro que hemos vencido. Y esta tía siempre está en todos lados, no entiendo el porqué. Y bueno, pues nada, vamos por aquí a ver qué es lo que hay. Manzano, no nos deja hacer nada. Parece que no nos deja hacer nada por aquí, así que bueno. Pero nada, chavales, voy a dejar por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado al menos el juego. Yo esta clase de juegos no sé muy bien cómo hacer gameplays. Son juegos que tampoco son mi estilo. Sí que hay juegos que son interesantes y tal, pero bueno. Como veis, es todo luchar. Avanzar, luchar, avanzar, luchar. Y nada más. Pero bueno, como os dije, espero que os haya gustado, chicos, chicas. Y si es así, pues ya sabéis, dar like, comentar, suscribiros, compartid. Y si os gusta el juego, pues bueno, está en Steam a un precio bastante bajo. Así que nada más. Un saludito a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.